Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Los buenos amigos nunca nos dejan, ni la muerte puede con ellos. Nadie se los puede llevar al más allá, porque los necesitamos muchísimo aquí. Uno de esos herejes imprescindibles, de los que sorprende siempre con algún sueño que se nos queda corto, viene a hacernos compañía. Salgamos a su encuentro, que ya está esperando en el aeropuerto de la mejor utopía. Bienvenido, bienvenida y también viceversa. Si la contradicción es el pulmón de la historia, la historia. La paradoja ha de ser. Se me ocurre. Se me ocurre. El espejo de la historia usa para tomarnos el pelo. No, ahora vamos a tener un encuentro. Vuelvo sin haberme ido, porque Cuba siguió siempre viva dentro de mí, en mis palabras y en mis actos y en mi memoria, que es una memoria viva de todo lo que de Cuba recibí en una relación en la que yo jamás oculté ninguna de mis discrepancias o de mis dudas, pero tampoco oculté nunca mi admiración siempre viva por esta revolución, que es un ejemplo de dignidad nacional en un mundo donde el patriotismo es el obligado privilegio de los países ricos y poderosos, pero es un derecho negado a los países pequeños y pobres. Y Cuba es para mí un ejemplo de dignidad nacional y también un ejemplo de solidaridad. Eduardo Galeano ha llegado a nuestra pupila asombrada gracias al documental Espejos, una historia en La Habana, de la periodista y realizadora audiovisual Esther Barroso. El 13 de abril de 2015 lo perdimos físicamente, pero Galeano, como sabe que nos hace mucha falta, está siempre bien cerquita, diciéndonos grandes verdades, así como si nada, como quien susurra un abrazo. Y claro que un conspirador como él lleva consigo a nuestros mejores fantasmas. Entremos con Eduardo Galeano a la casa, con mayúscula, de Aidé Santa María, su casa, la nuestra, la Casa de las Américas. La Casa de las Américas, nacida de la Revolución Cubana, lleva más de medio siglo ayudándonos a vernos con nuestros propios ojos, desde abajo y desde adentro, y no con las miradas que desde arriba y desde afuera nos han humillado desde siempre. Esta casa es mi casa, la casa nuestra. Y porque así la siento y así la sé, he sido y seguiré siendo su siempre amigo, de acuerdo con aquella definición de la amistad que nos legara Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista en Nicaragua, cuando Carlos dijo que el verdadero amigo, el amigo de verdad, es el que critica de frente y elogia por la espalda.
Pero a veces no viene mal elogiar de frente, cuando no es por deber de cortesía, ni por hipócrita adulación, ni por miedo a la verdad. Y entonces uno puede decir, pongamos por caso, decir gracias, gracias mil a la Casa de las Américas por todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo para la revelación de nuestras energías creadoras, mil veces asesinadas y mil veces resucitadas. Y gracias, gracias mil, porque esas porfiadas voces renacidas que nos hablan desde el pasado más remoto y desde el más cercano presente, han encontrado en la casa un espacio de encuentro y una caja de resonancias que antes no existían. Por mi herida me sangraban otros golpes y otras furias también. Y vi mi realidad arrodillada frente al mar. Mira mi herida en la mano que pulsa con la muerte. Y óyeme el fuego descubierto en la voz. Y distancias, y fue como él me coge yo tan separados. Estoy muriendo de vivir sentado en la distancia irrecorrible, quizás. Quiero olvidar mi voz, colgar guitarras en el sol. Adán y Eva, ¿eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero somos todos, toditos somos, africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen del África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos
El mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. El duende que hoy nos acompaña y nos cobija, Eduardo Galeano, nos pone un tema sobre la mesa con su hondura poética, el racismo. Te invito a darle más vueltas al asunto, aprovechando una serie televisiva que presentamos en la edición anterior, Armas, Gérmenes y Acero. Atentas las pupilas de la razón. ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo y nosotros, los habitantes de Nueva Guinea, tampoco? Los habitantes de Nueva Guinea emplean la palabra cargo para referirse a los bienes materiales que llevaron los occidentales a su país. Muchos consideraban que el llamado cargo demostraba el poder del hombre blanco y trataban esas mercancías con una reverencia casi religiosa. Los colonos occidentales, por su parte, solían creer que la raza determina la supremacía y se consideraban genéticamente superiores a la población nativa. A su juicio era completamente normal que ellos tuvieran tanto y los nativos tampoco. En la actualidad Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra y posee más cargo del que la mayoría de los habitantes de Nueva Guinea podría siquiera llegar a imaginar. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegaron a ser nuestros mundos tan diferentes? Decidí elaborar una lista con todas las criaturas del mundo que alguna vez han sido domesticadas y lo que descubrí me dejó perplejo. Cabras, ovejas, cerdos, vacas, caballos, asnos, camellos bactrianos, camellos árabes, búfalos de agua, llamas, renos, yaks, nizans y vacas de Bali. Solo 14 animales domésticos de gran tamaño en 10.000 años de domesticación. En Sudamérica solo vivía el antepasado de uno de ellos, la llama. Los otros 13 procedían de Asia, el norte de África y Europa. Y de ellos, los 4 grandes animales de cría, es decir, las vacas, los cerdos, las ovejas y las cabras, eran oriundos de Oriente Medio. La misma zona donde crecían algunos de los mejores cultivos del mundo era también el hogar de algunos de los mejores animales del mundo. Es evidente por qué dicha región llegó a conocerse como el Creciente Fértil. A medida que los pueblos crecieron, fue habiendo más personas para trabajar la tierra. Y al aumentar el número de pobladores, se pudieron producir más alimentos de forma más eficiente, en cantidades apropiadas para sustentar a los especialistas de la comunidad. Liberados de la carga de la agricultura, ciertos individuos se hallaron en disposición de desarrollar nuevas habilidades y nuevas tecnologías. La fabricación de yeso a partir de rocas calizas fue un importante avance tecnológico. Quizá hoy este logro parezca insignificante, pero entender el modo de trabajar con el fuego fue el primer paso para forjar hierro, una tecnología que cambiaría el mundo. Eso me llevó a preguntarme, ¿por qué en este lugar no se crearon instrumentos de metal? Pero según Diamond, la gente no avanzó en el ámbito tecnológico porque dedicaba demasiado tiempo y energías a buscar su sustento. Entonces llegaron los occidentales y emplearon su tecnología para dominar el país. El Creciente Fértil se encuentra en mitad de una enorme masa de tierra llamada Eurasia. Había una infinidad de lugares idóneos para extender la agricultura y muchos de ellos se hallaban al este y al oeste de dicho enclave y aproximadamente en la misma latitud, lo cual fue crucial. ¿Por qué era eso tan importante? Se preguntarán. Pues porque en dos puntos cualquiera del globo que tengan la misma latitud, la longitud de los días, el clima y la vegetación serán automáticamente similares. Por lo tanto, los cultivos y animales domesticados del Creciente Fértil podían prosperar en otros lugares situados a lo largo del eje este-oeste de Eurasia. El trigo y la cebada, las cabras y las ovejas, las vacas y los cerdos,
Todos se desplazaron desde ese punto hacia el este, en dirección a la India, y hacia el oeste, en dirección al norte de África y Europa. Y allí donde fueron, transformaron las sociedades humanas. Cuando los cultivos y los animales del creciente fértil llegaron a Egipto, la civilización experimentó un desarrollo formidable. De repente había suficiente comida para alimentar a los faraones, los generales, los ingenieros, los escribas y los ejércitos de trabajadores necesarios para erigir las pirámides. Y lo mismo sucedió con la civilización europea. Desde tiempos de la antigüedad hasta el Renacimiento, los cultivos y animales del creciente fértil alimentaron a los artistas, inventores y soldados de Europa. En el siglo XVI, los europeos transportaron esos mismos cultivos y animales al Nuevo Mundo. En aquel momento no había una sola vaca o espiga de trigo en toda América. Ahora, solo Estados Unidos cuenta con 100 millones de reses. Y los norteamericanos consumen 20 millones de toneladas de trigo al año. La Norteamérica industrializada moderna no existiría si la agricultura no se hubiera extendido desde el creciente fértil. Hay quien piensa que los argumentos de Jared Diamond son demasiado simples. ¿Es posible que el ganado y el trigo determinaran la distribución de la riqueza y el poder? ¿Qué pasa entonces con la cultura, la política y la religión? Te recuerdo que esta serie de tres capítulos, Armas, Gérmenes y Acero, que hurga en las diferencias de desarrollo entre los pueblos, la puedes buscar con una memoria flash en la carpeta La Pupila Asombrada, que está disponible desde ahora mismo en todos los Joven Club del país. Como cada semana, el futuro inmediato con Iroel Sánchez. Iroel, sé que traes regalos. A ver, hemos dedicado este programa a homenajear al gran escritor uruguayo, latinoamericano, universal, Eduardo Galeano, y traemos 10 volúmenes en formato digital, como siempre lo hacemos, que vamos a distribuir en todos los Joven Club, con títulos de Galeano. Aquí están, van a estar varios de sus clásicos. ¿Por ejemplo? Va a estar Patas Arriba, El Mundo al Revés, va a estar Las Venas Abiertas de América Latina, que te acuerdas que es aquel que Chávez le regaló a Obama en Trinidad y Tobago. Está El Libro de los Abrazos, está Memorias del Fuego, que es otro de sus clásicos. Vamos a tener dos tomos de Memorias del Fuego. Y así vamos a tener todos estos libros en ediciones diferentes, en PDF. Es algo que Telesur regaló en la web a raíz del fallecimiento de Galeano, que tuvo una enorme repercusión internacional, y que lo vamos a compartir en todos los Juventud, terminando este programa. Desde ahora mismo podemos ir con una memoria y descargar 10 libros de Eduardo Galeano en PDF. Exactamente. Sin copiarlos. Tremenda noticia, supongo. Tremendo regalo. Exactamente. Y vamos a también decir que se trata de un cuerpo de ideas, ¿no?, que en el estilo este de Galeano, de Viñeta, es como una historia poetizada, es también la historia de los hombres del sur, ¿no? Y es la historia de su pensamiento sobre la descolonización, con esta agudísima mirada que nos cuenta a veces lo que ya sabemos de una manera que nos parece nueva, ¿no?, que nos parece diferente. Y tiene que ver mucho con un material también que hemos estado poniendo en el programa, que es esta serie de Armas, Gérmenes y Acero. Que acabamos de ver un fragmento hace unos minutos. Vimos el fragmento que tiene que ver con el prólogo al libro. Ahí está la respuesta histórica, desde la biología, desde la geografía, que yo creo también tiene que ver mucho con la obra de Galeano. Sí, Galeano habló de los nadie, de los ninguneados, de los sin voz. De los seres humanos que le dicen mano de obra, o le dicen recursos humanos, ¿no? En fin, una historia genial, ambas historias geniales. Gracias, Iroel, nos vemos la semana que viene. Gracias por el regalo de este programa. We'll be right back.
puedes buscar desde ahora mismo en cualquier joven club de computación del país la carpeta de la pupila, que contiene todo lo que ves aquí. Los videos musicales, el documental de la periodista Esther Barroso sobre Eduardo Galeano y 10 de sus libros en formato PDF, y los 4 primeros capítulos del serial estadounidense House of Cards. Ahí tienes un avance. Hey. Remy came by this morning to the office. What does he want? The donations back on the table, they doubled it to 1.5 million. You said no, right? I didn't. He doesn't want anything from you, Francis. Come on, Claire, you know better than that. I specifically asked. Maybe not right now, but look, I invented this guy, all right? It's a slippery slope. Think of what I can do with this money. I can hire back the people I let go. I can help accelerate the funding for the projects that Jillian has brought in. Let's find another way to raise the money. But it's right there at my feet. Claire, I have too much on my plate right now. I can't have Sanko breathing down my neck again. I can't have Remy. Look, it is Remy. He knows me too well. It's dangerous. Look at the bigger picture here. I'm asking. No, you're not. Claire. I'll tell you what I told him. Which was? I'll think about it. Como cada semana, las propuestas tecnológicas que nos trae el ingeniero Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué traes hoy? Bueno, hoy vamos a introducir la sesión de una manera diferente. ¿Tienes el móvil a la mano por ahí? Aquí en el bolsillo. Márcame un momento para que veas. ¿Me vas a poner a llamarte por teléfono? Bueno, inténtalo. Espérate que tengo que buscarte. Ya te estoy timbrando. Hey, yo conozco esa música. ¿Qué te parece? Esa es la pupila. ¿Tú ves? Bueno, quisimos introducir la sesión del día de hoy con el tono de nuestra pupila para decirle a todos nuestros amigos de que va a estar incluida en el paquete de la semana. Tenemos la versión instrumental y la versión con voz. Y también la pueden descargar del sitio www.entumovil.co. ¿A quiénes le debemos la suerte de poder tener la música de la pupila, que por cierto es una versión de Escaramujo de Silvio Rodríguez de Wilma Alba? Bueno, ¿quién tuvo la idea? ¿A quién le debemos el desarrollo de esta variante? Bueno, como siempre hemos hecho en nuestras sesiones, buscando la manera de hacerle llegar a nuestros televidentes la versión digital de diferentes contenidos que promovemos acá en el programa. En este caso, como ya les dije, lo vamos a distribuir a través del sitio en tu móvil y de la carpeta que ponemos en todos los Joven Club. Y hablando del sitio en tu móvil, yo quisiera hacerle un aparte un momento a este sitio, dado que en muchos programas nosotros hablamos de en tu móvil, de sitio en tu móvil y contenidos distribuidos por en tu móvil. Y queríamos comunicarle a nuestros amigos televidentes que en tu móvil tiene un sitio, como ya lo saben, pero es que este sitio es el portal de referencia de la telefonía celular en nuestro país. No tanto no quiero que asocien la telefonía celular con Etexa, sino informaciones acerca del mundo móvil. O sea, aquí podemos encontrar noticias frescas de cómo se mueve esta tecnología en el mundo. Podemos encontrar diferentes modelos de teléfono con cada una de sus características en un dominio.cu, algo que no todos saben que lo pueden hacer. Hay una amplia variedad de aplicaciones para móviles que pueden descargar. Los contenidos a descargar no solamente son las aplicaciones, también pueden encontrar el tono de nuestro programa, como bien iniciábamos la sesión hablando de ello. También se promueven diferentes concursos en los cuales todos los que dispongan un teléfono móvil pueden participar y los premios son bastante interesantes. Y entre otras variantes, cómo usar cada uno de los servicios por SMS, que uno de los primeros programas que hicimos, hablamos de los servicios por SMS. Bueno, acá en el sitio en tu móvil está la explicación de todos los servicios que existen y cómo utilizarlo de manera correcta. Es un sitio que tiene una diversidad de contenido bastante amplia y el cual les recomiendo a todos que se hagan su cuentecita ahí y disfruten de todo el mundo de informaciones y contenidos digitales que este tiene para brindarles.
Todo eso, además del tono de la pupila para cuando uno se llame por teléfono. Gracias, además. Rubén. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Para ilustrarnos las pupilas, Omar Baliño. Omar, ¿cómo estás? Bien, Karen, ¿qué tal? Qué bueno que estés aquí. Omar, en el pasado Festival de Cine Francés de La Habana hubo una película que atrapó a los que cupimos en la sala de cine y es El Capital de Costa Gavras. Ya yo la conocía, pero me alegra mucho que el Festival de Cine Francés, digamos, haya impulsado el conocimiento de ese excelente filme y la actualización para públicos más jóvenes de esa gran figura del cine mundial que es Costa Gavras. Me dices excelente. Tú eres bastante parco a veces para dar esos adjetivos. ¿Por qué te lanzas así de primera y me dices que es excelente el filme? Es excelente porque es un análisis de un tema poco cinematográfico. Muy complejo, ¿eh? Alejado de los análisis de las manifestaciones artísticas, que es el mundo de las grandes finanzas internacionales. Eso que vemos todos los días en la prensa, pero que es de difícil comprensión. Y que aquí Costa Gavras, con una mirada sardónica, lo deja clarísimo. Representado en un banquero que asciende rápidamente y en un momento es electo en realidad para ser manipulado, pero toma vida propia, o él cree en alguna medida que toma vida propia y que puede cambiar desde su cinismo el juego, o seguir el juego, pero establecerlo a partir de sus reglas. Y en realidad veremos que ese enorme poder es también un poder manipulado. En las imágenes que está viendo el espectador, vemos el encuentro en un yate con esas otras grandes figuras de las finanzas internacionales que van a colocar a este hombre en las reglas del juego mundial. Y a mí me gustaría llamarles la atención sobre qué es un yate. Es un yate, en principio, porque da el poder de los que pueden pagarlo. Pero en realidad es más interesante que Costa Gavras lo coloque ahí. No están en ningún territorio. Están en el territorio de los paraísos fiscales. No están en tierra, no están en ningún país. Y luego vamos a ver un fragmento de una escena donde la familia, el origen de este personaje, que ya no tiene nada que ver con ese origen, es descubierto, revelado, desnudado ante nosotros en su actuar, en sus falsos argumentos y en todo su cinismo. Un ejercicio excelente de crítica económica, social, a partir de un ángulo tan difícil del mundo que gobierna en realidad. Eso es El Capital de Costa Gavras. Una excelente propuesta para usar su mismo adjetivo que nos trajo Omar hoy para ilustrar las pupilas. Gracias. Cuando se gana 1,5 millones al año, ¿qué se hace con tanto dinero? Oh, Silvi, no te ¿qué pases. ¿Qué pasa? No, déjala. Es una pregunta excelente. Yo me lo pregunto cada noche. Por suerte, Diane me ayuda un poco. Hago lo que pueda. Y lo haces muy bien. Silvi, lo que me tranquiliza es que los futbolistas, que ganan 4 o 5 veces más, se lo gasten todo. Eso tranquiliza, ¿no? ¿No? ¿Y para ti, Jean, tener un hijo presidente que nos enorgullece, qué significa? Significa que cada vez le veo menos. No. Pues sí. Estoy aquí. ¿Y para Diane ser esposa de presidente? También verle cada vez menos. Asistir a cenas aburridas y en las que solo se habla de dinero. ¿Qué tal el vino, tío Bruno?
Mark, tu banco obtiene beneficios y tú despides a la gente. ¿Cómo llevas eso? Ah, no, Bruno, no empieces. Por favor, hoy no, ¿eh? No, es que es el campeón de los aguafiestas de las comidas familiares. Muy mal, tío. Sí, muy mal. Eso no contesta mi pregunta. El banco se estaba hundiendo. Teníamos que salvarlo. Despedir a gente. Para salvar 100.000 empleos. No me vaciles, Mark. Llevo mucho tiempo yéndolo. Sangráis a la gente 3 veces. Una, la bolsa quiere sangre. Deslocalizáis y el trabajador se va al paro. 2, lo sangráis como cliente. 3, con la deuda en Europa sometéis a los países y se sangra el ciudadano. Y como el trabajador, el cliente y el ciudadano son el mismo, le jodéis 3 veces. Creo que el dinero lo pudre todo, sí. Esperaba más de ti. Gracias, tío. Aunque deberías estar contento. ¿Por qué? ¿Porque se deslocaliza y se fabrican parados? ¿Porque se aumentan los precios para enriquecer a los accionistas? ¿Y porque destruyen el modelo social para pagar la deuda? ¿Porque tú haces una bonita carrera? No. Porque yo hago realidad tus sueños de juventud. ¿Mis sueños de juventud? ¿Tú y tus camaradas con qué soñabais? ¿Con el triunfo de la Internacional? ¿Está aquí? El dinero no conoce fronteras, el trabajo tampoco. Oye, mira, ¿ves este juguete? Lo compré en Londres, de marca alemana, fabricado en Indonesia. Por niños. Puede ser. Pero no sé si el mundo con el que soñabas habría alimentado a esos niños. Nuestra Internacional lo conseguirá. También trabajo para eso. Ah, Nueva York. El dinero nunca duerme. Hay que vigilarlo como la leche en el fuego. Si no, se da a la fuga y hay que despedir. Aunque no esté de moda, con Fidel Díaz Castro. Pide, ¿cómo estás? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito. Fito Páez y Eduardo Galeano. Y traigo, bueno, quiero, vine a despedirme, bueno, a despedir. Vamos a hacerlo programa, juntos. A despedir contigo el programa con 2 de los acontecimientos espirituales más grandes que se han dado en Cuba en los últimos años. Y me atrevo a decir que de resonancia latinoamericana. 1, enero de 2012, cuando Eduardo Galeano hizo su último recital, su último encuentro con el pueblo cubano en Casa de las Américas. Muy que bien. Lo hemos estado viendo, discúlpame que te interrumpa, sí. A lo largo del programa, en los fragmentos del documental de Esther Barroso, que hemos puesto. Quiero agradecerle a Esther entrañablemente, que además me dijo, ofrécelo, Fide, y se puso contenta cuando le dije la idea de que los amigos puedan copiarlo en los Jóvenes Clubes de Computación del país. Y es el momento del cierre de ese concierto, de ese recital que dio Galeano, que fue estremecedor en Casa de las Américas. No ocupo la gente. Y el otro momento es el concierto de Fito Páez, también pude estar en ese otro momento, de Carlos Marx, el 5 de diciembre de 2013, el final de ese concierto y el final del recital de Galeano. En ambos late ese amor por Cuba y la resonancia que tiene Cuba para la América nueva y nuestra. Y en el de Galeano, Galeano hace un texto maravilloso que dice los defectos humanos, las grandes tragedias de nuestros defectos, y después hace una transición hacia las virtudes, pero esa transición se le hace un nudo en la garganta. No puede casi terminar. Y con Fito pasa lo mismo. Está cantando, llama, le dice al público, ah, silencio, que voy a cantar a capela. Y tiene que usar una broma al final de la canción porque la voz no le da. Entonces dice, ¿quién dijo punto que todo está perdido? Punto. Es decir, una broma. Buscando que, el recurso buscando de protegerse. Buscando recurso para no ahogarse ahí. Y creo que en este homenaje a Galeano es un... digamos que es un toquecito que queremos dar con estos 2 grandes acontecimientos de Latinoamérica en Cuba. Pues con eso los dejamos. Así nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Fide, por este regalo también. Y a ti también las gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 7 días. Los humanitos. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones.
Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también. Y también. Los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Hagamos algo inolvidable. Vamos a hacer silencio y la canto a capela, sin micrófonos. Después. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca o lejos, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por Habana. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Punto. Yo, punto, vengo a ofrecer mi corazón.